Bueno, chavales, pues como en todos los vídeos de CSGO Roll, entregamos el ganador del sorteo del vídeo anterior. Era esa P250 muertos que salía al final del vídeo y vamos a ver quién se la lleva. Atención, porque el ganador es Nexo. Contrataremos con él para enviarle la skin. Y bueno, para el siguiente sorteo tenemos este pedazo de Glock. Obviamente también entre los que depositen en CSGO Roll con mi código. Como ya sabéis, podéis depositar lo mínimo y con eso ya participáis. Dicho esto, chicos, los que participan lo vamos a empezar a contar a partir del día 30 o el día 1, ¿vale? O bueno, a partir de que suba el vídeo probablemente. Así que nada, vamos a ir a lo que interesa en este vídeo, a lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer, como muchos habréis visto en el título, etcétera, es apostar a los partiditos del Major. Sí que es verdad que quizá a la hora de querer ganar dinero, la mejor opción es esperarse, ¿no? Que se jueguen diferentes partidos que se están jugando, etcétera. Pero bueno, yo voy a ir a meterle ya a sensaciones. Por ejemplo, primera apuestita, le metemos 5 pavitos a que gana FaZe. Ahí está. Luego Fluxo contra Pain, pues... Buah, es que puede pasar de todo y no conozco el nivel de los equipos, así que lo vamos a dejar. Gamer Legion yo creo que va a ganar, es una opción de que ganen. G2 contra Mongols, creo que es el típico partido que no le metería, porque pueden pegar la sorpresa, y más siendo a Best of One. Apex contra Liquid, uff, partido duro, porque Apex venían muy fuertes y Team Liquid puede estar fuerte también. Mira, me ha dado hipo y además me ha empezado a seguir Kalash. Bienvenido, Kalash, campeón. Le voy a meter a Liquid un poquito por sensaciones, ¿no? Le meto poquito porque, lo dicho, no me fío mucho. No me he dejado poner tan solo 3, ¿por qué? Está bugueado. Lo dicho, a Liquid por sensaciones, ahí está. Luego en el siguiente partidito de Force contra Greyhound, creo que no gane Force sería una troleada. Así que le voy a meter realmente 10 pavitos. Aunque Greyhound se puede llevar a más de uno por delante, ojo. Pero bueno, a priori deberían de ser los claros favoritos. Además, Force no creo que sea un equipo flojo. Aquí, Nip versus Mouse, voy a meter a Mouse. Aunque es verdad que Nip viene bastante fuerte últimamente y viene con rodaje. Pero bueno, me la voy a jugar. Y en la última, ¿vale? Voy a meter a Ence también. Así que bueno. O sea que bueno, CSGO Roll está petada últimamente porque no para de entrar gente. Lo dicho, tiramos de que confiamos en Mouse. 5 pavitos, ahí está. Y en Ence también, porque está el Tito, es un Payus. Y al Ence le voy a meter un poquitín más. Pero por amor que le tengo yo al equipo y cariño al Tito Zumpa. Así que bueno, dame dinero, Zumpa, cabrón. Dicho esto, estas son las apuestillas. La verdad que vídeo bastante cortito. No sé, decirme un poquito vosotros qué pensáis que va a pasar en el Major y demás. Obviamente acordaros que a la hora de que salga el pick-em subiremos vídeos y toda la información a tope. Así que por eso no os preocupéis. Y creo que vamos a hacer una batallita, una case battle, porque algo hay que hacer, sí o sí, para alargar un poquitín esto. Y vamos a ver en qué batalla nos metemos. Algo de 278, pues venga, pues nos metemos. Ahí estamos. A ver si me la llevo, ¿no? No sé cuánto tiempo llevará esta batalla. Poquito dinero, pero joder. Espero que le dé un voto o lo que sea. Últimamente CSGO Roll está un poquito impetada, chicos, porque está entrando mucha gente nueva. El tema de que los inventarios de Steam y todo el rollo vaya mal tampoco le ayuda a la página. Mira, como veis, ya tenemos aquí PvP bots. Y es uno contra uno contra uno. El que peor cosa se lleve, gana. Sí, hombre. Bueno. De momento me lo estoy jugando todo con el bot este. A ver, no me den nada, no me den nada. No, bueno, lo suyo vale más. Lo suyo vale más, efectivamente, me lo llevo yo todo. Nah, increíble. Me he llevado un total de 6,16, como veis lo tengo aquí. Increíble, ¿eh? Mira, seleccionamos todo. Lo vendemos. Risas, risas traviesas. Y poquito más, chavales. Quiero que me digáis un poquito qué queréis que haga en el siguiente vídeo. Si queréis que suba más ruletitas y traviesa, apuestas, batallas de cajas, etc, etc. Y nada, poquito más. Ya sabéis, codiguito apostar para participar en el sorteito del arma que hemos visto antes. Depositáis lo mínimo necesario y ya estáis participando. Todo el mundo tiene las mismas posibilidades siempre que hayáis depositado con mi código. ¿Que ya habéis depositado y no os deja aplicar otro código? Pues ponéis el otro código que hay en la descripción, apostar3. Y bueno, como puedo generar bastantes códigos, el que más... Bueno, si alguno de vosotros necesita más y más y más y más códigos para llevarse más extra, que me lo diga y lo genero, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Dicho esto, chicos, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao. We'll be right back.